얘들아 승용부 올려라. 먼저 봐요. TFT 모바일 부동동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 TFT 모바일 부동동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 또 떨어져 허구와 날라다타 여기 갤럭시 너의 자식 얼럭키다 너의 두뇌 두뇌 그래서 타지 타지 않아 21세기 이 전략 이래 전략 능지 차이 나는 롤 능지 처참이 롤 아재 롤린 이돌 롤린 인더들 잘돼 누나 망건 담아 회전 초밥 뒤집게로 뒤집어라 레디 새끼 TFT 모바일 부동동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 TFT 모바일 부동동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 라이어가 머신 부동동자 TFT 모바일 부동동자 온유월 서리 가득 찰롯동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 하다 하다 현타 오 부동동자 TFT 갤럭시 부동동자 유체 뉴 시너지 전설된자 머신 패치 우주 부동동자 Bienvenidos a China Gap número 62, creo que es, si no me equivoco. Madre mía, rachita bastante buena. Así que nada, de momento Dark Man es aquí, por lo que sea, otra vez, un día más, pasando aquí lista y la falta pues en el de siempre, pero el que sí está es el Misepai. Arroba Paminota, ¿cómo estás? Nada, orgulloso de haber acabado la estantería, he tenido tiempo para decorarla, a hacerme la cena y follarme a las madres de los que dudaban de mí. No. Madre mía, empezamos fuerte. Vale, ¿algo más? ¿Estás bien ya? ¿Te has quedado? No, ya. Yo vale. Con que se ofenda a alguien ya estoy contento. Vale. Hola, Sienti, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no me he follado a nadie, por ahora. No como Rock, la verdad, que viene bastante fuerte. Pero estamos bien. Bueno, esa es tu opinión. Arroba Tato en el ratón, ¿cómo estás? Pues yo sigo un poquito también la tesitura del señor Ajustes y seguimos sin frungir. Haremos lo que podamos, seguiremos luchando y a ver la temporada que viene. Gente es mentirosa, tío. O sea, esto es uno fantasma de mierda. Den por culo, tío. Leo, yo creo que a ti te conozco un poco, sé de tu vida y de momento, Cruz, no me vas a mentir. Yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Con ganas de morirme. Estaba editando un vídeo y Sony Vegas dijo, pues me crasheo el vídeo a la mierda, gracias. Hostias. 2 horas perdidas. Bueno, la verdad que impresionante. En época de pandemia, las plataformas, la verdad que se han esforzado en hacer las cosas bien. Pero bueno, ya estamos todos al completo. No sé si después querrá pasarse a alguno de los que nos quedan por ahí por la cantera de China Gap. Bebé, Madness, yo qué sé dónde están esta gente. En fin, cosas que pasan. Ah, coño, cuando has dicho cantera de China Gap, pensaba que decías Estadio Esports. Bueno, en realidad yo creo que es un poquito al contrario de momento. De momento, poco Estadio Esports se ha convertido en China Gapper. Ya, pero como yo qué sé, vinieron el último día. Ya está. Eso es verdad. Bueno, Jordi nos pregunta que si puede entrar. Obviamente puedes convertirte en China Gapper. Si quieres venir a ser tertuliano, estás más que invitado. Pero claro, te convertirías de forma oficial en tertuliano para ser China Gapper. Es tu decisión, ya tendrás que sopesar. Tiene que pagar las tasas también. Claro, obviamente. La mortadela hay que pagarla. Ya sabes que son dos lonchas para poder entrar. Creo que las tendrá. Para entrar en China Gap hay que pagar 20 euros. Después ya lo vamos recuperando. Es un poco esquema piramidal. Ya, la verdad es que sí. Bueno, vamos con el sumario del día de hoy, chicos. Que tenemos bastantes cosas de las que hablar. Primero vamos a empezar con un poco de dramita. No nos vamos a engañar. Doing B le pide perdón a Tian. Se disculpa ante el público en Weibo por una cosita que le ha hecho... Bueno, una cosita, una serie de cosas. Un comportamiento bastante, bastante malo, bastante turbio de Doing B. Que lo vamos a hablar aquí. Después también tendremos, bueno, la típica, ¿no? El típico postpartido. Edward Gaming contra Tinder Yui. Mane café de mierda. Ahora que no está, se le puede... Miércoles. Sí, miércoles por la noche, que no puede, como tengo la camisa negra, ¿no? Está... No, exacto.
Hombre, la canción, gafa hoy, hoy es miércoles. Miércoles de mierda, el jueves de Juanes ha terminado en esto, ¿eh? Hostias, sí, ¿ves? Pues alguien ha pillado la referencia, menos mal. Bueno, hostia, espérate, ha entrado aquí alguien, ¿eh? ¿Jordi? Orden del día, me follo a la madre de Epa. Segundo punto del día, me la vuelvo a follar. Está bien. Felicidades a los dos, tío. Ahora me puede llamar papá, Epa, que eso es algo que siempre he querido. Vale. Bueno, ¿te quieres quedar, Jordi? Estás invitado, ¿eh? Por supuesto. Me puedo quedar un rato, ¿no? Vale. Y de buscar la cama incluso. Vale. Estás bien ahí. Vamos a seguir con el sumario. Y ahora te preguntamos cositas. Bueno, después tenemos los huevos de Epa, como siempre, ¿no? Lo hemos puesto así un poco entre medias porque estamos probando cosas, yo qué sé, nos apetece. Y también a Rock, que es un poco el que manda en su sección, le apetecía, así que pues ahí lo hemos dejado. Y luego, pues ya tendremos un poquito calentando los motores con los playoffs, que son ya, están a la vuelta de la esquina. La semana que viene los tenemos ya aquí. Y hay que empezar a hacer top 10, y hay que empezar a hacer cosas. Así que hemos traído nuestro top 10 de la fase regular, es decir, bueno, el top 10 de playoffs, pero... Bueno, tal cual nosotros pensamos que se van a quedar, ¿no? Básicamente, cómo va a surgir el playoff. Y ahora, pues bueno, lo veremos a ver, porque la verdad que han sido bastantes las cositas que se han visto. Vamos con el primer tema, chicos. ¿Os parece bien? Porque lo de Doing B, hay que hablarlo, gente. Ha sido un poco duro lo que ha pasado aquí. Todos tenemos mucha... Bueno, la mayoría de gente le tiene mucha estima a Doing B. Es un chico muy... Bueno, muy... muy expresivo, muy emocional, se le tiene mucho en cuenta en la liga, y al final, pues cuando pasan este tipo de cosas con Jimmy o la Marne, la verdad, está bastante guapo. De hecho, ¿cómo ha mejorado a Marne en dos días? Sí, ¿eh? Dos días ir al Jimmy, macho. Hostia, que vamos de conjunto, Jordi. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¡Oh, no me emociona! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Hostia. Una parte de mí esperaba que entrara diciendo, primero de todo, me follé a tu madre, la verdad. Pero no ha entrado mal tampoco. Oye, ¿cómo aprende de su padre, Epa, tío? Qué bonito. Yo te has la astilla. Bueno. Comentaba, no se veía en cámara, pero me he puesto el cartelito aquí de Super Carry Don B. Según lo que comentemos ahora, lo cancelo y lo tiro a la basura o no. Vale. Bueno, pues sí, vamos a hablarlo porque la verdad que es un tema que viene calentito, la verdad. Al final, lo que estaba diciendo, ¿no? Que Doing B siempre lo hemos tenido todos así en mucha estima, pero por lo visto este chaval, no todos sus comportamientos son muy éticos, son muy morales. Y aquí parece que por fin se ha publicado, se ha oficializado por su de forma personal por su parte, pues algo bastante duro. Y es que parece ser que ha tenido una serie de comportamientos rozando un poco casi el bullying, ¿no? Hacia Tian. Y oye, pues al final ha reconocido lo que ha pasado y de hecho, pues en Weibo tuiteaba, publicaba un Weibo en el que, bueno, él mismo reconocía todo lo que había hecho y explicaba la situación. Y bueno, yo lo he intentado, bueno, no lo he traducido del chino, obviamente, lo ha traducido, creo que ha sido Linda la que lo pasaba al inglés. Y yo pues lo he traído aquí en castellano para que, bueno, pues lo entendamos todos bien a la primera y ya está. Pero básicamente esto es un poquito muchísimo texto, no, pero creo que es importante. En catalán, ya que... Bueno, tú sabrás con tu racismo. No, lo siento, no caerá esa breva de momento. No, yo ahora mismo no me posiciono. Bueno, no vamos a entrar en eso, ya empezamos. Yo me nerviosa, Sara, dale. Flashbacks de Vietnam. Sí, Sara, tranquila. Aquí nadie te va a juzgar. Bastante que te ha puesto Nacho. No te preocupes, aquí solo se odia oficialmente a los madrileños, tú no te preocupes. Vale, allá voy, gente, esto es muchísimo texto, lo siento, pero bueno. Ah, de hecho empieza así, lo siento, porque oye, no he llevado momento. Bien... Un momento, porque antes que explicar la disculpa, igual que habría que explicar no, lo que ha hecho, ¿no? Es que voy a... No. Quiero que primero leamos lo que ha escrito, porque se entiende bastante bien, y luego ya nosotros pues ampliamos o lo que sea, pero es que él... Pone bastante bien en claro las cosas. No sé por qué me hace tanta gracia lo de deberíamos explicar esto. ¡No! Y punto. Que te calles, sí, normal. No, porque ya lo he pensado, pero de verdad que lo tenía en mente así y lo vamos a hacer así, punto, hombre. Ya está, se acabó. Perdón, gente, estaba montando estanterías. No, es que este chico, claro, viene aquí a cambiarme el orden del día cuando quiere, pues no. Lo siento, porque no he llevado bien algunas cosas, lo que ha tenido una muy mala influencia en el público. Tras una seria reflexión, vengo a pedir
perdón a mis seres queridos y a la gente que me apoya. Al principio no supe gestionar la moderación del streaming, los mods, a tiempo y no me di cuenta de la gravedad del asunto. Continué haciendo memes, recibiendo donaciones de odio, es decir, esto entre paréntesis, y haciendo bromas que no debería haber hecho. Como líder del equipo hice mucho daño a Tian y al resto del equipo. No cuidé de mis compañeros como debería, ni me importaban lo necesario. Por eso quería pedir perdón a Tian y al resto de ellos. El equipo y los resultados serán siempre primordiales para mí, pero por mi culpa el rendimiento de todo el equipo se ha visto afectado. No me lo puedo perdonar. Aún hay muchas cosas que quiero decir con respecto a esto, pero la temporada regular no ha terminado. El último partido es muy importante, se refiere al debilibile que tienen esta semana, por lo que por ahora no volveré a streamear. Pondré toda mi energía en entrenar y esperaré a que termine la competición para aclarar todos los asuntos que conciernen a los fans. Lo que más me preocupa ahora es nuestro estado de forma en el juego. No os preocupéis por las relaciones internas del equipo. Somos hermanos que hemos trabajado juntos durante más de 2 años. Me he disculpado con Tian en privado. Estoy publicando este Weibo como una disculpa para la audiencia, para los fans. Siento mucho no haberlo hecho antes y por haber causado un incidente tan grande. Haremos todo lo posible por obtener buenos resultados en respuesta al apoyo de todos los fans. Lo siento. Esto es muchísimo texto, pero esto es lo que ha dicho Tian al respecto de lo que ha pasado y además, pues como habéis podido escuchar, ha dejado bastante claro lo que ha pasado, que es que básicamente él se ha dedicado a... Bueno, encontraba una dinámica, ¿no?, de bromitas en contra de Tian, a intentando, bueno, dejar un poquito en evidencia delante de la gente y, bueno, pues al final ha explotado algo que tenía que explotar. Y ha sido por lo menos bueno por su parte que haber reconocido estas cosas y que también se haya disculpado con Tian, claro, de forma privada. Pero el tema es que este drama no empezó con él. Todo el pollo empezó con la mod esta de su stream que se llama Poppy, que estaba todo el día cagándose en Tian, mandando mensajes así super haters, en plan, te rompo el cráneo, ojalá te rompan el cráneo, Tian, tal. Y el tema, o sea, el drama al principio estalló por eso, porque estaba la mod esta del stream de Doinbi haciendo estas mierdas con Tian y Doinbi no hacía nada y por eso se le empezó a criticar. Lo que pasa es que luego esto vino lo de que le están dando donaciones de esto, de faltarle el respeto a Tian y el tío las lee en voz alta con Tian streameando en la silla de al lado. Y este tipo de cosas. ¿Cuánto de family friendly es Chinagap? Hace mucho que no os veo. ¿Puedo decir palabrotas? Claro, pero tú me has oído, Jordi. Vale, pues ni puta gracia. Esto es mi vida, ¿verdad? Ni putísima gracia. Totalmente cancelado, me parece, de gilipollas, pero de gilipollas de tener o cero empatía o ser simplemente subnormal. O sea, una de dos. O no tienes empatía y no sabes lo que es el compañerismo o eres un simple gilipollas. Si esto hiciera cualquier chaval europeo o norteamericano, le estaría cayendo, o sea, le estaría cayendo, pero no imagináis la que le caería, ¿eh? O sea, que por menos yo he visto barbaridades que se han dicho a jugadores en Europa, ¿eh? O sea, quiero decir... Esto es bullying, esto es bullying. Pero, por ejemplo, G2 se están insultando todo el día y haciendo memes de Jankos malo tal. Pero no me jodas. No es lo mismo porque claro, en G2 se ve que es como meme. Aquí Tian se ha visto que no le sentaba bien. En FanPlus han estado en este rollo de meme toda la historia de FanPlus. A ver, también. Claramente tenía pinta de que empezaría siendo algo de broma, pero yo creo que para haber llegado a este punto tiene que haber pasado mucho tiempo desde que Tian dijo, ya no me está haciendo gracia. Eso es lo que yo pienso también. La cosa es que yo creo que hay un momento en el que, como está ahora Tian, y más ahora que simplemente Twinbee se le da un poco la mano con el tema del stream, y ha estado leyendo eso, y yo creo que ahí es cuando se le ha colmado la gota el vaso a Tian. Porque, bueno, como lo comenta Row, desde el primer momento que está tanto el WX como Chris, como Tian, como Dugingun antes, se pasaban diciéndose de mierda todo el tiempo uno al otro. O sea, que esto es la dinámica de siempre de FanPlus. Incluso hasta cuando llegó Nuguri, empezó a decir cosas de Tian y viceversa. Entonces, la cosa es que... También es verdad que siempre que las tiras Doinbi y a él nunca le caen. Eso es verdad. Claro, es una dinámica de trabajo que como se vaya de madre es malísima, es horrible. O sea, es una dinámica que es...
cuando has tenido, o sea, cuando tienes una relación de amistad tóxica, seguro que todos la habéis pasado alguna vez en vuestra vida, que mucho, jaja, te insulto, pero es de coña, pero hay un momento en el que alguien ya deja de ser de coña y es una espiral que nunca para, ¿sabéis lo que se siente? Y hay, ¿no?, alguien que siempre adquiere el rol de persona con la que se meten y otra persona que es la persona que... Esos roles siempre se adquieren en un grupo. Claro, yo decía lo de dónde ha salido, porque mi sensación es esto, que no ha salido de gente viendo el stream de Tian y sus reacciones y tal, y reaccionando en plan defensa de Tian, sino que el pollo venía de otro lado y que no... Para mí no está claro que salga necesariamente de esto, de que a Tian le están sentando mal estas cosas. Pero yo, punto uno, o sea, creo que Fanplas ahora mismo, de mi punto de vista, si esto pasara en Europa, como dice Jordi, creo que es el momento de sentar precedente en este sentido, que tú llegues y digas que permitas y fomentes que la gente insulte a tus propios compañeros, me parece algo en el que tienes que tomar carta en el asunto, te pongas como te pongas. Y segundo, la muchacha esta, según hemos estado leyendo en el Twitter, no es la primera vez que hacía cosas de estas. Es la segunda vez que ocurre porque estaba baneada y le quitaron el mod y se lo volvieron a dar porque, según dicen también, es tema de que hizo como una donación muy grande y luego le dieron presuntamente, esto no es seguro, y que la volvieron a meter como mod. A mí, yo creo que Fanplas debería sentar precedente. En Europa ocurriría esto. Claro, tienes que sentar precedente sobre Edwin B, un tío que tranquilamente es como un estandarte en tu equipo. Y ahí ya lo veo más complicado. Claro, claro. Para mí esto, el tema de la motesta, que no le haya echado tal, a mí esto me parece, obviamente, cagada gorda por parte de Edwin B. O sea, no, aunque no lo haya permitido personalmente Edwin B, pero él lo ha permitido, su streaming. Esto en Europa sería un parte disciplinario de tres pares de cojones y Edwin B pidiendo disculpas por escritas y en persona y el equipo dándole caña, ¿eh? O sea, seguramente. Sin disculpas, el siguiente partido no lo juegas. Punto. Lo que pasa, mira, esto es algo que yo se lo estaba comentando a ellos antes en Discord. Está diciendo, a lo mejor, o sea, a mí me da miedo que como Edwin B es, pues, el Messi de Fanplas, ¿no? Pues como que bueno, que todo el no la empresa, pero bueno, el staff técnico, la gente más cercana, haya cogido también esta dinámica, porque al final, si Edwin B tal y nadie le ha parado los pies, es porque la gente lo ha intentado, bueno, le ha quitado importancia, lo ha camuflado de bromeo, y al final esto no se ha parado y se han fomentado por el resto de los profesionales, no solo por Edwin B, vaya. En ese caso, Fanplas es una casa putas. En ese caso, Fanplas es una casa putas en la que Edwin B es el chulo. No, pero sí. Que llevan haciendo eso lo mismo. O sea, literalmente el mismo Tian fue el que le dijo a LWX: si no se caga encima, podemos ganarle el EPL. O sea, que esto va, que cada uno ha hecho lo mismo. Y ya no solo Edwin B, los cinco que estaban en ese momento es los que han fomentado este círculo vicioso. Ya no solo ya, Leo, decir que Edwin B. A ver, no lo defiendo. Estoy diciendo que es un círculo vicioso que han empezado ellos mismos. No lo escudes, porque si el pavo Tian seguramente te llega y te dice para y no paras y la mod la han maneado ya y tú dices sí, que entra otra vez. La primera vez a lo mejor dices, bueno, se me ha escapado, perdón. La segunda ya eres un tonto, que estás poniendo pero el culo. Lo de la mod es no es así. O sea, yo no me he enterado bien lo de la historia de la mod, pero no es así que lo deja entrar él. Pero lo permite, ¿no? O sea, si es su canal, supongo que tendrá poder de decir tú no. Hombre, yo creo que si es la mod que le lleva un poquito todo, seguramente sabrá cuándo está y cuándo no está. Claro. Pero no es que le lleve todo. Esto ha salido de tu culo. Claro, eso te lo sea, lo que hace es meterle... Un mod como en Twitch, ¿no? Supongo, parecido. Claro, claro, o sea, me refiero a esto. Si es un mod de tu Twitch, debería... Sí, pero yo soy mod de cabra y no he hecho nunca nada. Y la tía esta, que ahora no es un ejemplo, la verdad, muy... Y la tía esta tiene pinta que está de mod, una, porque el rumor es que es colega de la novia y que ha metido, le ha dado muchísima pasta a Edwin B. Que más de 10.000 pavos, que leí yo, que había dado a Edwin B. No sé, o sea, a mí lo que me parece es que estáis dando unos saltos de... Seguro que Tian le ha dicho a Edwin B que le está sentando mal. Que a mí esto me parece que no ha salido de ningún sitio. Y esto, Doinby seguro que sabía esto, que a mí tampoco me parece seguro,
que no, o sea, que no hay hechos para apoyarse en eso. Sí que estamos jugando una cultura que no es la nuestra, pero... No cultura. No, pero que tiene razón de que a lo mejor, que esto pasa, ¿eh? Que si es, que solo por ser asiático seguramente le cueste más decirle, oye, tío, esto me está sentando mal. Seguramente, ¿eh? O sea, es muy cultura asiática lo de callarte lo que sientes y que no se sepa y tal. Pero también hay que tener un poco de dos dedos de frente y saber que si están diciendo, ojalá le partan la cabeza a tu jungla y tu jungla está al lado, no lo repitas en alto, ¿no? En plan, me parece como lógico. Claro, pero esto no lo ha dicho en alto, Doinbi. Esto era mensajes que le enviaba la mod a Tian. Y el pavo, es que a mí me parece... Me parece. No. Y entonces le echó y después otro día apareció metida como mod otra vez. A ver, pero sí, él no es el... has dicho tú mismo que, bueno, lo ha dicho, lo dice él, que se han leído en voz alta, ¿no? Claro, sí. Que se han leído. Coño, pero es lo mismo que cuando. Claro, no pero. O sea, el bot, los... ¿no? Del claro, del pero. No, no, o sea, lo que hace es Doinbi las lee él mismo. Claro. ¿Vale? Lo que el mensaje de odio, este al que se refiere, a mí me suena más a Tian es malísimo y que a le quiero romper la cabeza a Tian. Porque son los mensajes que se escucha a la gente de FanPlus decirse los unos a otros todo el rato. Claro. Es lo típico de las donaciones. Y a mí me parece veces, que esto es mucha, mucha diferencia. ¿Cuántas veces habéis llegado a un chat que le donan algo y empieza a leerlo y después acaba en me folla tu madre o cosas así? Pues lo mismo le habrá pasado a Doinbi. Y yo lo digo, si está haciendo estos actos y coño, y si se siente mal Tian, esto tendrían que arreglarlo. Pero que también es una cosa que, como lo ha dicho Rock, la pava es la que está donando dinero. O sea, eso tienen que arreglarlo. Lo que eso espero, de alguna lo que, manera lo que tienen que arreglarlo. Por parte de FanPlus es un buen trincito de orejas a Doinbi diciéndole la boca. Piensa dos veces antes de hablar. No vaya a ser que tus compañeros. Pero eso tanto a Doinbi como a Chris como a todos en general. Pues, porque no, si tienes una dinámica tóxica en el equipo, pues sí. A ver, pero también hay que entender el rol que tiene Doinbi, que no creo que tenga la misma capacidad de convicción o de simplemente no estás en la misma posición. Claro, a mí me da yo creo que esto no es así. Es como cuando, yo qué sé, no sé cómo podría ser una dinámica trasladada aquí a Europa, pero yo qué sé, imagínate. A mí me está dando la sensación de que Doinbi es como el Reckless del año pasado en Fnatic, que podía hacer lo que quisiera y nadie le iba a decir nada. Y a Fnatic se le decía en todos lados que era una casa de putas que la dominaba Reckless. Pues que no pase lo mismo en ningún equipo a poder ser. Ya. Esto es algo que no sabemos hasta qué punto puede estar. No sabemos ni en qué punto está, ni probablemente lo sabremos jamás, porque en China, la verdad, que este tipo de informaciones se las suelen callar. FanPlus ya está en un punto de mucho nivel adquisitivo y no se van a permitir esta fuga. Son cosas que allí es que es esto. Aquí en Europa seguramente sería más cancelable, más un público le difamaría más, ¿no? La imagen, pero allí en China yo creo que lo van a pasar bastante por alto. Yo esto no lo creo. Pero que aún así están recibiendo odio. A ver, uno por uno, por favor. Los dramas que explotan en China por cualquier mierda que se están metiendo con ellos en Weibo por esto. No sé, o sea, yo me parece que estallan unos dramas ahí completamente absurdos de como yo creo que aquí se, por ejemplo, se había muchos antes de tal no le ha dado la mano tal sí, a tal sí. Al acabar el partido ahora últimamente no se da porque no se da ya, la mano, ya, ¿no? Pero sí te entiendo, pero esto yo creo que es algo que aquí en Europa y en Norteamérica como ha bajado un poco y ahí se le sigue dando mucha bola y aquí hay muchas cosas de este nivel que explotan mucho ahí y que el jugadores, pues esto, acaban teniendo que hablar de ello en stream, que aquí no pasaría tanto. A ver, yo solo digo que creo, o a mí me da la sensación, por lo que he podido ver, es que los seguidores de los equipos, de los jugadores en concreto en China, allí son mucho más fieles y mucho más fanáticos, por así decirlo. Y entonces yo creo que no hay tanta una dinámica de cancelación como más de perdón, creo. Creo yo como si te has arrepentido, está bien.
No, porque mira, compara el caso de Juan Feng con el caso de Feviven. Justo iba a decir lo mismo. ¿Alguien se... De Feviven, en Feviven nadie se acuerda. De Feviven yo he escuchado 4 tweets, nada más. Y Juan Feng creo que le quitaron sueldo, ¿no? Sí. Estuvo partidas sin jugar, tuvo que poner una disculpa escrita de su puño y letra. Feviven nunca ha dicho nada de que lo pusiera. El Feviven no explotó tanto. ¿En qué año fue? Eso digo. Que no, pero porque salió como posterior y creo que ya Feviven era un noname. O sea, en plan, noname, ¿no? Había estado en Fnatic pero no estaba en su pick, ¿no? O sea, no estaba en Fnatic. No estaba en Fnatic, pero que... ¿Estaba en Misfits, maybe? Que es como... Es cuando estaba en Misfits. Pues eso, no sé. O por lo menos fue cuando yo me enteré, pero esto, o sea, a mí me... Claro, yo a me enteré mí... tarde porque creo que puso algo a la novia. Y dije, pues qué hijo de puta. Pero no fue en el pick de está a punto de ganar el Mundial, o eso se creía, le habían vendido toda la narrativa del chico bueno, que se supera, que no sé qué, no sé cuántos, y de repente es un cabrón, pues la peña se volvió loca. Pero sí que yo creo que hay temas en los que en Asia perdonan antes que en Europa, y hay temas en los que en Asia no perdonan, y a lo mejor en Europa sí. Cuando se debía perdonar en ningún lado. Oye, por lo menos cualquier cosa con novias, porque Zoom también tuvo uno bastante gordo. O sea, el meme de Zoom bebiendo vino y tal, es por una pava. Que se pelearon, la tía sacó MDs y tal, en la que Zoom le decía, te he dejado probar la vida de la clase alta, tal. Y de ahí, pues, beber vino, comer filetes... O sea, esto es que salen unos dramas de mierda en China que yo no los entiendo. Yo creo, voy a cortar la tela por donde no se debe, pero yo creo que el tema de la vida privada de cada jugador me parece que no tiene que afectar en nada al equipo. O sea, me parece que me refiero que creo que eso el equipo no debería estar por ahí metido. Lo que haga el jugador con su vida no es culpa tuya. Si él la lía, pues tú tienes que... Supongo que esto se ve desde el punto de que están manchando la imagen del equipo, pero realmente yo creo que eso es una visión errónea, claro, pero no lo mismo los esports que el resto de deportes. Por ejemplo, si se ve esto en cualquier jugador de fútbol, pues me suda 4 pingos y me da igual. Pero creo que eso a lo mejor es una imagen que creo que es bastante errónea dentro de los equipos. Son personas y cada persona tiene su manera privada, y el equipo es el equipo y la persona fuera del equipo es otra persona. Pero es que no puedes evitar que relacionen a Juanfen con Sunin. Ya, entonces, creo que es una visión errónea, lo he dicho. Sunin va a llegar y va a decir, ¿por qué están manchando mi imagen así? Multa, ahora te lo piensas, ¿sabes? Y va a pasar siempre. Porque... Volviendo un poco al tema de Doing B, y ya por cerrar esto... Sí que es verdad que aquí es un poco distinto porque la dinámica ha sido dentro del equipo. Entonces, al final sí que es un tema de equipo, y aquí pasarse lo que pasase sí que debería de tomar carta en el asunto el mismo FunPlay, que esperemos que lo haga, porque al final, sea quien sea el culpable o el detonante, esto tiene que parar. No son dinámicas sanas en ninguno de los casos, y menos aún viendo cómo está de salud mental también Tian, que a lo mejor le está afectando pues más de lo que posiblemente muchos del equipo piensen. Y yo creo que el mismo Doing B lo dice, que había estado subestimando, ¿no? Los cuidados que tenía que darle a su equipo. Así que, pues bueno, esperemos que esto mejore y que efectivamente tomen carta en el asunto, que ya suficiente llevan encima este equipo en esta temporadita. Vaya temporadita la de FunPlay no están dando. Madre mía. Tengo una pregunta importante. Leo, ¿tú eres del Barça o te gusta el Barça o qué tal? ¿Cómo lleva? No me gusta. Lo lleva muy bien, mal. Pues qué pena. Yo creo que no hay que fijarse demasiado en la cámara del Leo para saber de qué equipo es, ¿no? Una, dos, tres camisetas. Ya, a ver si me regalan una silla, a ver, tío. Si te Necrosero, pagan, hijo de puta. Si Necrosero, hijo de puta. Una silla con tu puto Renger de mierda. Bueno, vamos a pasar, gente. Vamos un poco de postpartido del Edward Gaming contra Tienda Belluí, que bueno, un poco aquí el Magnet café de mierda, leche envenenada, no sé qué. Uy, perdón. Han pasado cosas, ¿no? Al final, en este bot 3, yo pensaba que iba a ser tal. Yo no lo he visto, gente, voy a ser clara. O sea, lo he visto después, he visto el bot, pero no lo he visto en directo, estaba sobadita.
Entonces, hombre, un día libre que tiene una en tres semanas. Ay, no, sobadita. Ni una ni la otra, no te preocupes. Era la 1:00 de la tarde, sobadita. Sí, 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 me he levantado hoy tardísimo, lo admito. O sea, no sé qué me ha pasado. Pero bueno, ese no es el caso. Sí. Hoy la verdad es que estaba muerta. Pero bueno, el tema es que Edward Gaming le ha pegado un palizón a Tina de Yui. O sea, le ha dejado, bueno, un poco mirando a Cuenca, ¿no? ¿Cómo habéis visto vosotros esto? Contadme. Yo estaba viendo el partido a medias, estaba haciendo cosas a la vez, al mismo tiempo que lo veía en la otra pantalla, y cada vez que giraba la cabeza para mirar a ver qué estaba pasando, un jugador de TeamWE metía las narices donde no tenía que meterlas e inteaba un poquito más. Bueno, oye, no sé, todo esto ha sido una auténtica inteada de TeamWE. O sea, literal, las dos partidas no tienen ningún tipo de sentido lo que hacen, ni cómo juegan, ni cómo desarrollan los mapas. Y ya para colmo, la última jugada de la segunda partida, Yumen decide, bueno, tirarse a la muerte uno contra tres y decir, bueno, pues que los cierren ya con esto. Tampoco de pase, Setig, que nadie entra tanto. La voz de la leche envenenada. ¿Cómo que nadie entra? Te voy a sacar un recopilatorio de todas las ultis de Yumen en la segunda partida, tanto, metiéndose, ¿no?, en la boca del lobo para morirse, ¿sabes? Sí, tío, a ver, sí, tanto como Isaacins en las in-house de Chinagam. Que tiene razón, que no han inteado, porque directamente no se han presentado al partido los de Tienda BGB. Oye, pero Shanks ha tirado un Soryu de vez en cuando, que Shanks no ha venido. Shanks por fin se ha destapado la mentira. Me gusta que haya llegado Madness, porque se destapa la mentira del rookie del año. Al Madness y te va a vender una moto y era una Kawasaki rota. Nah, cabrón, Shanks y Madness, tú no sabes bien la que nos ha dado Jordi. No lo sabes el bien. El peor de hoy, con diferencia. El peor. El peor. Y Brice el mejor. Vaya vendemotos, tú. Sí, sí. Madness, ¿algo que decir? Venga, habla. Yo no tengo nada que decir. Yo estoy contento porque ha ganado mi equipo de G. Claro, no. Viper es el mejor AD carry de la liga. Y sí que es verdad que W pues no ha jugado a su mejor nivel, no nos vamos a mentir. Pero tampoco me parece que haya sido tan desastroso, tan desastroso. Me parece desastrosísimo. O sea, si tú quieres optar... ¿Quién era Lucidos de aquí? Ahora un paso que llega a Dinar y gente. Nada. O sea, literalmente el equipo destaca... Por la botlane, hoy la botlane nos ha presentado. Ahora mismo nos pone un piqueo que hacen un montón de piqueos sobre la botlane, tanto por los como la midlane también. Y me parece que el equipo que venía a ser uno de los que tenían que pelear por esos 4 o 5 primeros puestos, hoy se ha demostrado que ojo, que igual tienen que pelear por el sexto, por el séptimo y por ahí, ¿eh? A ver. Yo creo que la diferencia ha estado más en entrenadores, ¿eh? Yo creo que el tema draft se ha notado muchísimo, sí. Que DG estaba muy por delante, y es que al final estaban jugando con yo no sé si diría DG por delante, o que a WL le ha dado por probar cositas y han pasado cositas a raíz de ahí. Porque ha vuelto a salir ese first pick Thresh, además con Kaylin, que son dos cosas que hemos visto con éxito bastante, bastante dudoso. Y además después han sacado el mundo ese súper pronto, que muy bien, o sea, no sé para qué te vale. Y en la parte... O sea, en la segunda partida, por lo menos, no me ha parecido que jugaran tan mal hasta que han hecho un tete, hasta que han dicho, ya no queremos ganar. Y en los últimos 5 o 10 minutos han inteado ahí en cadena, pero el resto de la partida estaba bien, ¿sabes? Se tenían súper ventaja de escalado y se mantenían ahí en 2,000-3,000 de oro y hasta esto. Iban sacando pues tradeos para pillar torres, igualarse en oro tal... Y hasta que no han decidido perder, estaban bien. A ver, se nota que son muy jóvenes y que les falta experiencia por todos lados. En la primera partida han tenido una fase de líneas horrorosa, todo el mundo. Y han perdido prácticamente por eso. Aunque las teamfights luego fueran muy buenas, y a la segunda ha sido todo lo contrario. Fase de líneas muy buena, consigues salir del game para escalar, llega la teamfight y te vomitas increíble. Entonces, ha dejado bastante que desear WE. Yo creo que de cara a verano van a ser mejor equipo, y a medida que pase el tiempo, si mantienen el roster, yo creo que van a ir mejorando. Pero no me parece un... O sea, tampoco te pones a llorar. Hay muchos equipos muy buenos. Y yo creo que W está cumpliendo expectativas de lo que nos esperábamos.
¿Ganaría W la Superliga? Lo debatimos. Pero sí que es verdad que el equipo está mejorando. Sí que es verdad que el equipo está mejorando. Es Mini Duke mejor que Shanks. Merckx mayor que WWE. Ahí sí que hay debate. Ahí sí que hay debate. Mini Duke, TWE, por favor, TWE y Mini Duke. Lo necesito. La compra del Barça hay que aprovecharla para que se traigan un poquito de talento español. Pero si es del Barça, hay que traer a un catalán. Missing a la puta calle, que venga Xuxauxas. ¡Vámonos! Al carajo, que venga el Millor. El Millor de verdad. Fuera Missing, Support King. Es el momento. Team W, Support King. ¿Quién ha entrado? Ha entrado nuestro bot Pimfofo, que nos va a traer música para que, oye, nos pongamos un poquito calentito. Vale. Con Sara, no, a ver, pero oye. Aparte de cagarse en W, Viper ha ido, pero no desnudo, sino lo siguiente. No sé si te puedes quitar más ropa después de quitarte la ropa, pero lo ha conseguido este tío. Me ha hecho una paja en la cara de Yume, no nos vamos a mentir, ¿eh? O sea, las dos partidas, además. Sí. Tanto con la Kaisa como con la Shaya luego. A ver, duro, duro. ¿Yumen es el famoso UCI 2? Sí. Uh-huh. Porque está para retirarse, ¿no? Supongo. Esa es la. Espérate, cuando venga. ¿Podemos cuando no invitar a Jordi nunca más a este programa de mierda? Por ¡cállate, favor. Man! Respeta el programa de mierda, dice, joder. El programa de mierda. Claro. Si consigues ganar dinero, si consigues ganar dinero de los ciberdeportes es por este programa. ¡Respeta la mano que te ha dado de comer, qué perro! ¡Qué dinero! No me ha dado de comer absolutamente nada todavía. Me gusta más Dark Madness, la verdad. ¡Ey! ¿Los bocatas de mortadela qué? Eso no, ¿no? ¡Qué bocatas! Vale. Pues si yo me alimento a base de mandarina. Doy, tío, cuando os portáis bien y nos vamos de excursión al Tíbet. Aún no nos hemos portado bien nunca. No, claro, por eso no habéis probado, es lo que hay. Bueno, Sara visita el Tíbet todas las noches a las 11. Sí, bueno, toda la noche, toda la mañana, toda la tarde, en fin, cositas. Hoy me fumo, PR. Continuamos, gente. ¿Qué más os ha parecido? ¿Más cositas? ¿Qué os ha parecido? Yo que sé. ¿El MVP? ¿Cuál ha sido? Que siempre Viper, os lo pregunto. Viper es coreano, ¿no? Sí. Viper. Está pegando ¿Cora es? Le salvamos de Corea. 22-07 la del 20. Allí era curiosa. Y lo de Shanks, yo creo que hay que hacer un poco de hincapié, ¿eh? Sí, a ver, ¿qué pasa con Shanks, tío? Joder, es catalán, que es negro, eso da puntos, ¿eh? No. Ha tenido una serie súper, súper pocha. O sea, yo, ¿qué fue? ¿Fue la anterior que jugó muy bien? ¿O la anterior o la otra que jugó muy bien? Yo estaba empezando a comprarlo, pero. Dijiste que estabas esperando que llegaran los playoffs para quitarte la camiseta y sacar la banderita de Shanks. Sí, la primera partida es caso de que juega bien. No, y la segunda también. O sea, literalmente ahí ha salido ahora mismo. Ha salido ahora mismo. La Fair Skill se la lleva. Tiene un Surima Shuffle que hacer súper fácil. No tiene maná. Y no lo va a hacer. Con eso tienes que jugar, ¿sabes? No me puede. La segunda no ha sido tan mala porque han inteado todos y no solo él al principio. La segunda no ha estado tan mal. Los primeros 5 minutos son durísimos. O sea. Hacer no ha hecho nada positivo. Esto estamos de acuerdo, ¿no? Ha hecho la línea más o menos decente y después esto. Pues ahí te ha usado. ¿De quién estamos hablando? De Shanks. Vale. Pues nada, Malargo. Yo veo un problema. Es chino. Puedes estar tranquilo. Los drafts me parecen muy malos por parte de WWE. El mundo me parece una absoluta mierda, increíble. Un mojón, pero del tamaño de la casa de Jordi, ¿eh? Increíble. Abierto, que no que sí, que draftea tú, tío. Mete y el Nautilus. Con ellos, tío, si y el Nautilus también me parece malísimo, ¿eh? No me lo han pillado blind porque querían dejar el combo. Mande cosas de Superliga. Ni cosas de Superliga, ¿eh? Ni cosas del Tormenta. Y se cree aquí que le puede dar lecciones de drafteo al de Team W. Cállate. Esto lo ha dicho Firefox, que creo que es manager o algo en W. Ha dicho en plan en stream. Después de estos drafts, creo que necesitamos un entrenador con más experiencia o algo así. En plan, no me cago en su puta madre eso, y en todos sus plantas. Hombre, a ver, es que no, o sea, hay que verlos. No tiene sentido.
Missing ha jugado horrorosamente mal Nautilus, pero horrorosamente mal. Pero pasa constantemente, ¿no? Parece que los Nautilus chinos son como bastante... No, los Nautilus en general, no funciona ninguno. El personaje está en la mierda. No, pero yo me refiero tanto, no solo este año, sino los años anteriores también. Swordart era buenísimo enganchando paredes. No creo. De hecho, creo que Nautilus a día de hoy creo que tiene un torno a 17% de winrate en la LPL. O sea, no tiene sentido. Sí, pero yo creo que no es tanto por el pick, sino porque se lo sacan un poco en plan... ¡Ay, no sé qué jugar! ¡Ah, dámelo! Literal. Lo cogen cuando no saben qué piquear, literal. Comodín de Nautilus. Ya, pero es que no es comodín. Es mierda. Es que no hace nada. Ya, pero bueno. Yo, por lo menos, si se puede sacar algo en claro de la... Si se puede sacar algo bueno dentro... Una pepita de oro dentro de la mierda de la partida de WWE... Yo sacaría por lo menos a Breeze. Me parece que la partida de Breeze es muy buena. No, y la de Renekton también. O sea, me parece que es el que más mejora estoy viendo a lo largo que pasa el tiempo. Porque hemos visto mucha irregularidad por parte de todo el conjunto de WWE. Yo creo que Breeze empezó un poco flojo y va para arriba sin parar, ¿eh? No... Me parece que es la pieza más constante del equipo y que al final no brilla tanto porque... W se basa mucho en darle recursos a la botlane y a partir de ahí jugar la partida. Yo voy a buscar clips del principio de temporada cuando decía Xiumeng y Missing son coin flip, han salido 5 caras, pero van a seguir siendo coin flips. Y parece que lo están siguiendo. Que sigue la tónica y que no ha cambiado mucho. Como se nota literal. Que Epa ha salido de Spormaniacos, ¿eh? La carta del ventajismo la tiene caliente. Miras las partidas de W. Lucas, no quiero volver a ver. Aquí me voy a marcar un Quentin. Si digo algo y luego resulta que es verdad y os lo recuerdo, no es ventajismo, es que tenía razón. Es decir, cosas que sean verdad, pasará esto. O sea, agarré con eso. Nada, esta teamfight del Viper, cositas. Sí. Pero yo coincido. Creo que la botlane de W no me parece que sea algo para lo que tienes que jugar ahora mismo, porque no cumplen al final expectativas. Le das todos los recursos con la Caitlyn, ¿para qué? Luego no puede hacer absolutamente nada. Tampoco creo que Vichel vaya a jugar bien. Esperaba que a estas alturas se hubieran puesto las pilas y se pudiera confiar un poco más en ellos. Y en ese sentido me está decepcionando un poco W. Pero de verdad, o sea, ¿qué esperanzas tenéis en W? ¿Cuál creíais que iba a ser el nivel? Real. ¿No? Joder, yo realmente reinado. Lo habías dicho, gilipollas. Yo esto, a estas alturas. ¿Qué te creí? Es que eres bobo, Mandes. No, de Shang y Breeze me parece que están cumpliendo lo que esperaba y la Volley no. Y Shanks, más o menos. Yo le veo un equipo para pelear, para intentar pelear el cuarto puesto. Oye, de verdad. O sea, me parece que ahora mismo está Royal, Edward Gaming, Tess y ya. Gente, vamos a ver fotos de Nice. Venga, vamos a ver. Tommy, me dices que me tiro por un puente y te pregunto la hora, tío. Yo confié. Yo confié, pero bueno, efectivamente. Solo quiero decir que calma. Que ya llegará el momento de W. Ahora vamos a hablar de eso, no te preocupes. Vamos a pasar a la sección de Rocks, si lo tenéis ya todo preparado, cuando me digáis. Y después tendremos ya el debate sobre, bueno, lo que pensamos que va a ser el resultado de nuestro top 10 de playoffs. Bueno, a ver. Empezamos con los triples. Yo he venido solo para eso. Pues eso, al final, lo siento. Has entrado al principio, pues ya te tienes que quedar, lo sentimos. Un abrazo, páselo bien y bueno, si todo está, pues ya dentro vídeo, cuando quiera, Luca. Bueno, gente, os he baiteado. No íbamos a ver fotos de Nice, íbamos a ver vídeos de Nice un poco dudosos. Parece que está en contra de las mascarillas este perro. Igual merece también ser cancelado, al igual que... ¿Qué cutre, macho? Dice Xover. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¡Qué cutre! Xover, algún día vende hasta yo mismo si vas a ver lo que es cutre. Nah, una sesión de fotos increíble por parte
De Nice, recordemos que es jugador del, de la división de móvil de Edward Gaming y por eso lleva la, la mascarilla de It Easy Mobile. Quería que se decir división de honor. podría haber estado, pero le pilló joven. Y aparte de Nice, que bueno, aparte, esto ya lo liqueó Lucas en Twitter, pero se ha duchado, no es otaku. Y está re chiquito cuando se ducha, es increíble. Ay, por lo menos hay alguien en ese equipo que se ducha. Joder. Hostia. Después os quería traer fotos de Victory 5 después de ganarle a. ¿A quién le ganó? A FunPlus. Después de meterle un 2-0 a FunPlus, fueron a celebrar. Joder, con la juventud hoy en día, tío. Ni hablan ni siquiera. Sí, se sí. O sea, la celebración. Todos mirando el móvil. Increíble. Molaría un tackle. Sí, sí, pero tú primero, güey. Que molaría un taco que estuviera jugando al Wild Rift mientras entre ellos. Ah, no, pero ojo, tiene pinta de que han cogido el móvil para ver la carta, Defensa, mira, dale para atrás la foto anterior. Mira, están haciéndole como... No, la anterior. Están haciéndole como foto, creo que QR o algo así. Es verdad, Parece peta, ser que sí que tiene ahí como un código QR de eso. ¿Qué dices? Le está haciendo la foto al bol que es dorado. Claro, para poner no, pero... en Instagram. O sea, si, aquí están viendo memillos después, mi bigote. Bueno, que te digo, es increíble. O sea, sales a celebrar cuando literalmente te has quedado sin playoffs. Esto fue antes para motivarse antes de jugar. A veces, no sé si os pasa, pero se me corta la señal de Isaac Kings. Creo que le cortan los lloros, quizá. Los lloros se pueden cortar la señal. Vale. Aquí yo creo que Pipigot se está smurfeando una en Wild Rift, Porque tiene el móvil así en horizontal, juega con una mano, igual que cuando juega LOL en on stage. Vale. Y hasta aquí mi de esto de hoy. Nah, por favor, clap, clap en el chat a Epa Minonda. Lo ha hecho genial. Muchas gracias por traernos tu maravillosa sección como todos los miércoles haces. Y nosotros que vamos a pasar ya a la última parte del programita, que vamos a tener que meter un poco el turbo, gente, por lo que sea, porque se nos va a hacer un poco corto esto, pero es que lo que hay, porque son ya 17 y como muchísimo 15 minutos vamos a tener que dedicarle. Así que vamos con el top 10. De nuestras predicciones, ¿vale? Esto es como que creemos que se van a quedar los playoffs, ¿vale? Así es como debería de ocurrir. Espera, o sea, lo que esto es cómo van a quedar en fase regular. Claro. Sí. Ah, vale, nada, entonces claro. No puedo decir nada. Tú. Vale, es como vale. Van a quedar en fase regular, ¿vale? Digo, ¿cómo vendo la moto de que Invictus va a ganar el split? No puedo, es imposible. Yo iba a poner noveno del split. Por eso, lo he visto y digo, Sara, por favor, mira qué estás haciendo. No, vale. O sea, un poco de contexto, Invictus es literalmente imposible que se mueva de... Ya, por eso. Si te quiero, voy borracho, vale, no pasa nada. Cuando le toque a Madness defender el suyo, déjame decirle una cosa, porfa. No, creo que eso no va a pasar. La verdad es que he cogido la LPL como estaba, se la ha enviado a Lucas y no sabía ni si es posible. Es gilipollas, porque para que pase lo de Rare Atom por encima de Sunny tiene que ganarle el último partido a DG. Sí, y tiene que ganar Bilibili a FunPlus. O que pierda Sunin. Mira lo que ha puesto Setig, me parece. No, claro, sí, lo de Setig más drogadicto. Ya, bueno. A ver. Si no es porque sea drogadicto, sino porque se contradice a sí mismo. Espera. Madness, ¿quieres vender la moto WWE y los pones quintos? Yo no quiero vender nada, yo creo que gana Madness ya ha renunciado. De verdad, no te metas a comercial en tu vida, Madness, por favor. No vendes ni una cerilla, No, yo no soy comercial. Yo soy un hombre de datos. Claro. Y datos es de... mi bueno, polla gorda. Barras. A ver, lo parece que por lo menos, bueno, el top 1, top 2, top 3, tenemos un 3 equipos que están ahí rondando, se van intercambiando las posiciones, pero parece que lo tenemos, excepto Kakawe, que ha querido vender su moto con Top Esport, pero es que eso iba a pasar. O sea, no iba a dejar fuera del top 3 Kakawe a Top Esport, pero por lo demás... Todos pensamos que Royal, Edward Gaming y JD Gaming van a ser el top 3. Me parece bien que acabó un hombre en sus convicciones. A ver, para que Top Esports se ponga por encima de JG, lo que tiene que pasar es que Top Esports le gane 2-0 a W. Uh-huh.
Ya está, ya vale. Está, fácil. Vale, San Garza y Amarelo. Solo la apuesta. Confiamos en Canoche, di que sí, confiamos en Canoche. Yo por eso confío ahí en 2-0 de W. Igual polémico, pero creo que he dicho la polémico, penalti en el 93. No, no, la volley es coin flip, puede salir perfectamente cara. Ya. Y Top Esports tampoco es que haya sido muy consistente. La última serie ha sido buena de Knight, pero no lo ha estado siendo. Y igual no castiga tanto a Shanks como debería. Y ahí puede sacar 2-0 WA y ponerse a cuartos. Aseguran la tercera plaza para JEG. Y con un 2 y llevándose un 0-2 Top Esports pueden acabar sextos. Y me ilusiona mucho que pueda pasar esto. Vale. Para, no sé cómo van los playoffs de la LPL, pero ¿quién elige rival? En este caso, no eligen. Décimo contra séptimo, octavo contra noveno. El que gane de eso, creo que contra. Tienes el... que mirarte nuestro vídeo, que hicimos un clip explicando los playoffs. Okay. Entonces, que son... décimo contra séptimo. O sea, el que queda séptimo tiene la recompensa en primera ronda de jugar contra el décimo, ¿no? Ajá. Sí. Vale. ¿Sabéis quién ha tenido recompensa en Europa? G2, que juega contra Schalke 04 este sábado, y lo comento en Sportmaníacos. A las 5, venid a verme con Marauder. Venid a verme. Partidazo. Recle. Volvemos a la programación semanal. Restes, Yankos, Genius, madre mía. Calla. Que se calle. Hacerlo callar. Ya he pasado por ahí por el chat. Que deje de decir nombres que no. Oye, que si empiezan a hablar de Gilius, la gente no va a querer venir, joder. Claro, imagina que top 4 junglas de Europa sea Gilius, De locos. No me pensaba que me vaya muteado. Pensaba que iba a decir, ¿sabéis quién tiene la recompensa en Europa? Nadie, literal, porque jugamos aquí en Europa, una puta mierda. Pensaba que me iba a tirar por ahí, pero me ha sorprendido. No. Es que he visto a Lucas, que se apostaba antes, iba a hacer spam en Chinagap también. Y dicho, estaba todo tipo desde que lo he leído el comentario en el chat pensando, ¿cómo lo hago? No. Lo he conseguido. Ay, este chico. Joder, Lucas. Bueno, vamos a continuar con nuestro libro, que este chico nos vende su Biblia muy rápido, en fin. Vamos con aprende más. Rock, explica si quieres un poco cuáles son los enfrentamientos que quedan por delante, que pueden ser importantes y que pueden variar un poco esto que estamos teniendo delante. A ver, sobre todo hay tres, que es el W Top Esports, el FunPlus BLG y el EDG Rare Atom. Yo creo que estos son los tres que juegan a equipos que están en este top 10, que juegan entre ellos y que podemos discutir sobre si gana uno u otro. Después tenemos otros, como el de Suning contra Istar, que este yo creo que es el que igual se deja en algún mapa o alguna partida, porque luego ya estamos Invictus LGD, LNG Rogue Warriors, que en principio no deberían estar decantados. Mi apuesta es que LNG va a perder contra Rogue Warriors, pero se meten en playoffs porque BLG pierde contra FunPlus. Pero creo que el resto estaréis de acuerdo en que LNG gana. Leo. Vale, que con lo de Rogue Warriors LNG entiendo lo de la fotito, el paquetito ese blanco que le salía del bolsillo cuando la ha subido a Twitter. Porque va drogadísimo el perro pensando que va a ganar Rogue Warriors. ¿Qué paquetito? ¿Qué dices? Montando, supongo, la... Montando. Epa, te está llamando drogadito. ¿Quién si lo estás permitiendo? Epa. Es que me ha sacado una bolsa blanca de literalmente ningún sitio y estoy intentando entender cómo funciona su mente. Es Leo el Doing B de Chinagap, lo debatimos. O sea, hay literalmente planchas de madera grises y tornillos. Bueno, que me da igual, que eso no es, que vamos a... Perdón. Sigue contándonos, por favor. Nada, yo creo que ya está, o sea... Ya está, estos son los tres enfrentamientos. W Top Esports, FunPlus sí. BLG, Edward Gaming, Rare Atom. Yo creo que W 2-0 Top Esports, FunPlus 2-0 BLG y Edward Gaming 2-0 Rare Atom. Y ya está. Mira el puto Jordi que lo voy a atar. Le voy a atar con una cuerda, te lo juro.
No puede parar, de verdad. Este chico me tiene contenta. Es que teniendo en cuenta que yo de esto no estoy entrando una mierda, ¿sabes? Yo creía que íbamos a defender el ganador de la temporada en plan de playoffs. ¿Qué dices? Es la semana que viene, Jordi. Digo, vengo a representar la iglesia de rookie, pero estáis aquí hablando de la jornada regular que le importa a nadie, tío. Pues adelante, tío. ¿Pero cómo que le importa a nadie? Que tenemos la semana... Bueno, esta semana tenemos estos enfrentamientos que van a decidir todo... Y después, luego, esto va a incumbir en quién se enfrenta a quién. Que esto no es nada, esto es mucho. Porque si te toca enfrentarte al cuarto, pues a lo mejor te comes una mierda. O a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no. Pero estas son cosas. Vamos a seguir viendo porque yo aquí, mis ojos se van directamente al Bilibili que ha metido. O sea, no sé. Bueno, no hay mucho que explicar. Mañana juega Linen contra Rogue Warrior, la mejor serie que nos queda por ver. Y la cual Rock no ha hablado de ella. Bueno, de las más interesantes, la verdad. Rogue Warriors va a ganar su segunda partida. Y, oye, los pobres de Bilibili pues se van a clasificar porque van a estompear a FunPlus, que están jugando como la puta mierda. O sea, yo creo en serio, ¿eh? Lo de Rogue Warriors. LMG está jugando bastante mal. Y Rock Warriors ya le ganó a Top Esports, ¿por qué no a LNG ahora? Una vez al principio y otra al final de la temporada. Y ya claro, no, y te queda un sándwich de mierda espectacular. Lo suficiente para poder vender el Summer Split. Duro, ¿eh? Como se quede LNG fuera de haber empezado, después de haber empezado la temporada tan bien como la ha empezado, porque coño, la empezó bien. Sí. Luego sí que es verdad que pegó un bajón, pero oye, de eso a quedarse fuera de playoff, la verdad que sería un duro golpe, ¿no? Que engaña la primera semana. Recordamos también a Bilibili, que estaba también de los primeros. Ahí está también peleando por el último puesto de playoffs. Es que los calendarios son malos, ¿eh? O sea, los calendarios engañan mucho. Como te toque LGD, TT, OMG, Instar o Rogue Warriors de primeras, pues es lo que le pasó a Lini y a Bilibili. Y al final, pues ahí se ha notado. Ahí está. ¿Qué pasa? Oye, aquí entra mucha gente, ¿no? Hoy de verdad no sé qué pasa hoy, gente. Se me ha descontrolado el Discord, de verdad. No me van a entrar. Es que el bot de la música, supongo. Me he dejado la puerta de mi casa abierta. Vale. Te está jugando una plaza, ¿no? Y por lo que veo está entre LNG y Bilibili, parece, ¿no? Sí. Vale. Mira, Jordi, voy a decidir quién entra. Jordi va a llegar al día siguiente diciendo, vale. Vamos a ver, aquí hay gente que se pega, pero ¿en qué líneas tienen que pegar? ¿A dónde van? ¡Hala! Pero si no... Bueno, es que lo tiene muy claro el LNG, ¿no? Uf. Va, yo confío en Bilibili. FunPlus es un fraude. Confío en Bilibili. O sea, la de FunPlus tampoco es tan gratis. Tampoco han estado jugando tan bien. O sea, perdieron 2-0 contra Victory 5. Oye, si a ti y yo los hemos metido sextos, ¿eh? Los hemos bajado bastante, si a ti y yo. Hombre, si van a perder contra Bilibili, pues no pueden ir para arriba. Bilibili necesita un 2-0. O con ganar le sobra. O con ganar y que pierda LNG. Con ganar ya está, porque LNG va con diferencia de mapas de mierda. Sí, pero necesita que pierda LNG. Bueno, sí. Sí, claro, sí, necesita sí. Necesita que pierda LNG. Sí, no depende de gana el partido, Bilibili ya... A ver, damos por hecho que gana Rock Warriors. Claro. Bueno. Es mucho dar por hecho eso, ¿no? El silencio del dolor. Uno catorce. Espérate que este tipo de equipos en las últimas jornadas cuando se vuelven tontitos, ¿eh? Se hacen un vitality y te quitan a mis pies de borrazo de playoffs, ¿eh? Vamos a jugar con la inocencia de Jordi. Jordi, ¿quién te crees que es el uno de Rogue Warriors? ¿El qué? El uno, la única victoria que tienen ahora mismo Rogue Warriors. ¿Quién piensa que ha sido? La mítica. Seguro que es Royal. Royal, ¿no? Casi. Esto es Top Esports. Hostias, durísimo. Le metió un 2-0, ¿eh? 2-0. Bueno, es como Bromomento con Danwos, ¿no? Pero Bromomento son incluso mejores, como que veo, la verdad. No 2-1, fue un 2-1, ¿eh? Ah, pues no, uno. Sí. Bueno, Canoche pudo aguantarle una partida Forge. Le puedo plantar cara. Bueno, más cosas. Aquí ha habido también un poquito, bueno, no un poquito, solo Madness ha decidido que Raiatón va por encima de Sunin. No sé si esto puede ser posible, lo estabais diciendo antes. Sí. Creo que sí. No, que Madness no ha decidido nada. Madness ha decidido copiar y pegar tal cual está la clasificación. Vale, bueno, Madness quiere por culo, entonces. Vamos sí, a no, pero, o sea, yo
Porque de las que son entre un equipo de playoffs y una de fuera, la de Suning contra Istar, yo creo que es la más close. Y si pierden esa, se pone... Istar se cagan encima. Istar solo gana si juega Insulata. A ver. Bueno, a ver, no sé, no sé. No podéis debatirme algo que no ni para los jugadores de la academia se puede sacar la polla de la boca de FanPlus, tío, es del loco. Ojalá les compre el Barça, tío, ojalá. No, ojalá nada. Eso está hecho solo para fastidiar a esas Kings. Mira, si el mundo es justo, el Barça compra a FanPlus, pero además no le deja ni rastro del nombre, ¿eh? Se llama Fútbol Club Barcelona y punto. Y la cara de Piqué en el centro de la camiseta. O sea, es por favor, lo único que pido, tío. Y el Barça le menciona esto. Me lo he pensado mejor. Saludos, arrobas aquí. Pues que me, tío, que me ponga un arroba, saluditos y a formar visibilidad. Sí, es verdad, te pagan más. O sea, ¿crees que me quite el sueño? Bueno, pues ya está, tío. Se llame Fútbol Club Barcelona, se arruina y a tomar por culo. Es un poco doloroso, ¿no? Pero ese no es el tema y otra vez me estáis cambiando de tema. Es que os gusta mucho. Pero si es de Jordi, tío, no sé por qué traes. ¿Yo? ¿Pero yo por qué? ¡Mandes! ¡Que es el puto heraldo del caos, tío! El fin de semana estará llorando porque le gane ese caso equipito. A ver. Queda fuera de play. A ver, Isaac. De Alec no me habléis, ¿eh? Bueno, está, bebé. Bebé, defiende conmigo que ahí voy. Él solo se carga todo FanPlus. Es un clan. Tan, tan, tan. Con la viuda. ¡Gana! ¡Plus un club! ¡Plus un club! Por favor, de verdad. Tanto. De verdad. Esto se ha convertido en un cumpleaños, mira. Es que yo, mira que lo intento. Intento que vayamos rápido, que haya dinamismo, tal, no sé qué. Y aquí al final cantando todo el mundo aquí el himno del Barça. Pues vale, pues muchas gracias. Yo creo que ya podemos acabar. Me ha puesto la transición Lucas, seguro, porque está en plan. Como no cierres el programa, me corto un huevo. Así que voy a cerrar. Oye. Aquí hay mucha gente esta noche en House of the Chinagam, ¿no? O sea, por favor, aquí hay mucha gente, vamos a jugar una, tío. Bueno, quiero severa. Quiero terminar mis problemas con vuestra gente en la grieta, tío. Si entráis al Discord, a lo mejor podréis incluso participar en nuestras in-houses, así que ya lo tenéis por ahí. También os podéis seguir en otras. A ver, depende. Si llamas Lauri, no. ¿Dónde podría saber yo cuándo es el siguiente programa de Chinagam? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde puede ser? ¿Dónde puede ser? ¿En Twitter puede ser? ¿Puede ser en Twitter? ¿Dónde? Dímelo, Sara. A ver, no, pues lo podemos ver en todos sitios. Pero primero, obviamente, lo puedes ver en directo aquí con nosotros en twitch.tv/chinagap. También por la mañana damos la LPL, que tenemos los playoffs a la vuelta de la esquina, gente. twitch.tv/cabramaravilla. Y luego, por supuesto, los miércoles a las 9 y media, como hoy, por ejemplo. Y los sábados, después de la LPL, a las la hora que acabe, a las 2 y media. Pues más programita aquí, también en twitch.tv/chinagap. Un besito, os queremos a todos, @salidarookie, que soy yo. Jordi LMK, muchas gracias por haberte pasado. La verdad, te has colado porque te ha salido a ti la polla, pero también igual. Te lo agradecemos igual. @paminondas, muchas gracias, senpai, por todo. @siati, @tantodelratón, @isaac17, @velocasac, @manescas, @bebecaster, todo. Vamos. El mundo aquí hoy, todo el mundo, venga. Vamos a despedirnos con todo. @barajobama también. Sí, todo el mundo. Muchas gracias. Adiós.